Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a las informaciones en este lunes aquí en Canal 12 y en todas nuestras plataformas digitales. Comenzamos el desarrollo informativo con un hecho registrado durante el fin de semana, un ataque contra un aspirante al Consejo de Valledupar, aparentemente para atracarlo. Desarrollamos esta noticia y otras en esta emisión de RTA. Bienvenidos. A través de un comunicado, el candidato al Consejo de Valledupar, Pablo Valverde Campos, dio a conocer que al parecer fue víctima de atentado la tarde de este sábado 30 de septiembre, cuando se encontraba al frente de su vivienda en el barrio Bellavista de la capital del Cesar. Cuando llegaba con mi esposa después de una mañana de trabajo, dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta se me acercaron y amenazaron con matarme huyendo del lugar como cobardes, dijo mediante el documento el candidato. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad donde se observa a los dos sujetos que se movilizaban en motocicleta. Uno de ellos desciende del vehículo para intimidar con arma de fuego a Valverde Campos, haciendo varios disparos. El candidato por el Partido Demócrata Colombiano manifestó que es la primera vez que le sucede un caso similar, puesto que no había recibido amenazas anteriormente. De igual manera, afirmó que este hecho no le impedirá continuar con sus aspiraciones políticas, por lo que instó a las autoridades a investigar el caso. Le pido a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación a personarse de este caso e investigar para saber quiénes son los autores de este atentado criminal, puntualizó. Vamos enseguida a conocer el pronunciamiento sobre el tema de seguridad para candidatos y para votantes aquí en Valledupar por parte del secretario municipal de gobierno. Lili Padilla está con el secretario a esta hora aquí en RTA Noticias. Lili, muy buenas tardes. Ubaldo, seguidores de RTA Noticias, tengan todos un cordial saludo. Me encuentro con el secretario de Gobierno Municipal, Felipe Murgas, quien nos estará dialogando sobre cuáles son esas estrategias que están implementando para garantizarle seguridad a los candidatos a los diferentes cargos públicos. Esto debido a la reciente denuncia de un candidato al Consejo de Valledupar, que señaló que al parecer habría sido víctima de atentado cuando se encontraba ingresando en su vivienda. Bienvenido a RTA Noticias. Muy buenos días para ti, Ubaldo, para todos los seguidores de RTA Noticias. Desde la Administración Municipal hemos venido realizando 6 comités de seguimiento electoral conjuntamente con nuestra fuerza pública y todas las instituciones que nos permitan no solamente garantizar la seguridad, sino el proceso transparente que debe realizarse dentro de esta gran fiesta electoral que pretendemos tener este 29 de octubre. Hemos recibido algunas denuncias por parte de unos candidatos, por lo cual inmediatamente activamos la ruta de seguridad con la Unidad Nacional de Protección, que son los encargados no solamente de prestar la seguridad, sino también de realizar el estudio que debe presentarse de riesgo a cada uno de los candidatos. Nuestra Policía Nacional también está haciendo el acompañamiento en cuanto tienen la información de estas personas que han presentado las diferentes denuncias, y nosotros desde la Administración Municipal inmediatamente tenemos la información y acudimos pues a estas instituciones para prestar este servicio. Secretario, en específico la denuncia que fue dada a conocer por el candidato al Consejo de Valledupar, Pablo Valverde Campo, ¿esto quedó registrado en cámaras de seguridad? ¿Ya las autoridades se encuentran analizando? Claro que sí, no solamente viene analizando en este caso específico la SIJÍN todos los hechos presentados frente a la vivienda de este aspirante, sino también he estado a la espera de esa denuncia presentada ante la Fiscalía por el candidato para que nosotros desde acá, como ya lo había dicho, podamos activar la ruta de seguridad con la Unidad Nacional de Protección. Yo inmediatamente tuve conocimiento del caso, me comuniqué con el candidato, me puse a su disposición y hemos hecho el acompañamiento respectivo acorde a este proceso. Además de garantizarle seguridad a los candidatos, a los diferentes cargos públicos, también, ¿cuáles son esas estrategias que se estarán implementando para garantizarle seguridad a los electores? 390 unidades de refuerzo estarán componiendo el gran esquema de seguridad dispuesto para esta contienda electoral. Viene personal de la policía, del ejército, en donde estaremos garantizando la seguridad y el buen desarrollo de esta jornada, no solamente en el sector rural, sino también en el casco urbano de Valledupar. Son 6 comités de seguimiento que se han realizado en coordinación con diferentes autoridades con la finalidad de garantizarle y salvaguardar la integridad de los electores y de los candidatos a los diferentes cargos públicos. Además, también, pues, próxima a desarrollarse estas elecciones territoriales 2023, se realizan estas estrategias con la finalidad de salvaguardar su integridad. Para RTA Noticias, Lili Padilla les informa. Yeah.
Lili, muchísimas gracias por su información. Es lo que ha dicho el secretario de Gobierno Municipal, Felipe Murgas. Se ha conocido hoy una encuesta que ha sido contratada por Radio Guatapurí, Vallenatos Asociado, que es la empresa de Radio Guatapurí, sobre la intención de voto a la alcaldía de Valledupar y a la gobernación del Cesar. Estos son los resultados. Este lunes 2 de octubre fueron presentados los resultados de la gran encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría, CNC, sobre la intención de voto en el municipio de Valledupar para la alcaldía y gobernación del Cesar. La encuesta se llevó a cabo de manera presencial y contó con la participación de 1.115 personas en las 6 comunas de Valledupar. En esta medición, el candidato a la alcaldía de Valledupar, Ernesto Orozco, lleva la ventaja y se consolida en el primer lugar con 42%. En segundo lugar, figura Miguel Morales con 12% de intención de voto, logrando una diferencia de 30 puntos. Posteriormente, se encuentra Camilo Quirós con un 8%, seguido de Cristian José Moreno y Lina de Armas, quienes obtienen el mismo porcentaje, 6%. En el siguiente grupo aparecen Álvaro Portilla y Ricardo Reyes, ambos con el 4%, mientras que María Isabel Campo obtiene un 3% y Ricardo Vives tiene 1%. El voto en blanco ocupa un 8% de preferencia, mientras que el no sabe no responde un 4%. Al medir la intención de voto a gobernación en el municipio de Valledupar, la candidata Elvia Milena San Juan lidera la primera posición con un 43%, en segundo lugar figura Claudia Margarita Zuleta con un 23%, marcando una diferencia de 20 puntos porcentuales. En el tercer lugar está Katia Ospino con un 6%, seguida de Alexandra Pineda y Caleb Villalobos, ambos con un 4%. Con 1% de intención de voto figuran Surel Hispana, Antonio Sanguino y José Luis Mallorca. El voto en blanco registra un 9%, mientras que el no sabe no responde un 5%. Con un margen de error del 3.0% y un nivel de confianza del 95%, los resultados de esta encuesta ofrecen una visión significativa de las preferencias del electorado. El periodo de recolección de la muestra es del 23 al 27 de septiembre del 2023. Usted elige. Nosotros informamos. RTA Noticias. Información confiable. Por el momento dejamos la información política. Vamos con información judicial porque han determinado detención domiciliaria para el guardián que está siendo investigado por presuntamente cometer abusos sexuales en contra de militares que prestaban el servicio allí en el IMPEC. Medida preventiva con detención domiciliaria fue lo que determinó el juzgado séptimo penal municipal en contra de Wilber Manosalva Telles, dragoneante del establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad de Valledupar. El hombre es indicado por la Fiscalía 32 Seccional Caibas por el delito de acto sexual agravado en hechos registrados al interior de la Tramacúa en contra de jóvenes que prestan su servicio militar en dicha institución. Manosalva Telles fue capturado en cumplimiento de una orden judicial por la Policía Nacional, la SIJÍN y la Fiscalía cuando llegaba a su residencia en el barrio Don Carmelo de Valledupar. La decisión fue avalada por el juez tras los argumentos presentados por la Fiscalía. Ahora les presento el resumen judicial de los hechos más importantes ocurridos durante el fin de semana. En horas de la noche del sábado 30 de septiembre fue asesinado con arma de fuego un hombre identificado como Joimer Nieto Baena de 27 años de edad en el municipio de Chiriguaná, Cesar. El hecho de sangre se habría presentado en las torres de la urbanización Guillermo Payares de la población cuando el hoyo occiso fue abordado por dos sujetos a pie que le dispararon de manera indiscriminada. Pese a que fue trasladado al Hospital San Andrés de la población, murió debido a que presentó 9 heridas por arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. De acuerdo al reporte de las autoridades, al lado del cuerpo dejaron un letrero con la firma de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia con la frase AGC presente, limpieza social. En la Clínica Santa Isabel de Valledupar falleció un escolta de la Unidad Nacional de Protección UNP luego de recibir varias heridas en un presunto atentado cuando se desplazaba en zona rural de Manaure, La Guajira, con su protegido. Como Aristides Móvil Urarillo, fue identificada la víctima fatal que falleció en horas de la mañana del sábado 30 de septiembre por los múltiples traumatismos que presentó. En un inicio, fue trasladado hasta un centro asistencial de Manaure, luego un hospital de San José de Maicao, La Guajira, y posteriormente, por la gravedad de las lesiones, fue remitido en horas de la tarde del viernes 29 de septiembre a la Clínica Santa Isabel de la capital del Cesar, donde finalmente se produjo su deceso. Según las autoridades, el suceso se registró el 28 de septiembre cuando la víctima se desplazaba en un vehículo del esquema donde estaba el protegido, siendo sorprendidos por varios sujetos que se movilizaban en motocicletas quienes atentaron contra la humanidad de los ocupantes.
En las últimas horas, la Policía Nacional, coordinada con la Fiscalía 10 Local Magdalena Medio, logró la captura por orden judicial de 9 personas por los delitos de concierto para delinquir, tráfico y porte de estupefacientes en el municipio de San Martín Cesar. Los capturados responden a los nombres de Jorge Eliezer Castilla Pérez, Wendy Yuranis Pérez Mejía, María Fernanda Pérez Mejía y Arturo Carvajalino Guevara, quien presenta anotaciones por violencia intrafamiliar en el año 2023, lesiones y actos sexuales 2019 y 2021. Asimismo, fueron capturados mediante diligencias de allanamiento y registro Fabio Parra Lindarte, señalado de estafa en el 2020, Armando Pérez Castilla, alias Nando, quien tiene anotaciones por concierto para delinquir en el 2021, lesiones en el año 2017 y estupefacientes en el 2016. También se logró la aprehensión de Viviana Mejía Gómez, con anotaciones por lesiones en el 2019, de Miguel Ángel Joya Medina, alias Joya, y Joiner Gutiérrez Meneses, alias Tapón, señalado de lesiones en el 2019, porte ilegal en el mismo año, violencia contra servidor público en el 2017 y homicidio en el año 2016. En el operativo se dio la captura en flagrancia de 3 personas por los delitos de porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego, identificadas como Arwin González, alias Candela, Cristian Pérez y Juan Calderón. Desde hoy comenzamos una serie de preguntas a los candidatos a la alcaldía y gobernación de Cesar para determinar algunas respuestas sobre preguntas puntuales. Comenzamos con candidatos a la alcaldía de Valledupar. Hay que decir que hemos consultado a todos, pero solo 6 han enviado sus respuestas sobre esta pregunta. En el caso de que usted sea el nuevo alcalde de Valledupar, ¿qué hará con Valledupar? Pregunta para Ernesto Orozco Durán. Hoy nos encontramos en Chemezquemena, a orillas del río Guatapurí, la fábrica de agua de los vallenatos, y en Dupar, intervenida, prestando un mal servicio. No es posible que pueda continuar así. Yo soy doliente de eso. Mis inicios fueron trabajando en esa empresa. Hoy quiero comprometerme con los vallenatos, con sus corregimientos, que quiero rescatar en Dupar. De la mano de ustedes lo vamos a lograr. La misma pregunta para Camilo Quirós, candidato a la alcaldía de Valledupar, en el evento que usted es el alcalde de Valledupar. ¿Qué hará con Valledupar? Primero, en sanear financieramente a la entidad. Se necesita también que se inviertan recursos en mejorar la infraestructura en el acueducto y en el alcantarillado, que hace falta reposición de redes. Valledupar necesita más proyectos también para almacenar agua, reservorios, pozos profundos. Y lo último, necesita que se despolitice la entidad, quitársela, por supuesto, a esos cortines políticos que la tienen desangrada. El próximo alcalde de Valledupar tiene que tomar el mando, tiene que ser vigilante, que se van a invertir los recursos en lo que corresponde y que le vamos a devolver la entidad a la ciudad y que vamos a convertir a Valledupar en una empresa incluso de escala metropolitana, como le corresponde a este territorio. Vamos ahora con la misma pregunta para María Isabel Campo, candidata independiente a la alcaldía de Valledupar. De llegar a la alcaldía, ¿qué hará con la empresa Valledupar? Valledupar es la empresa querida de los vallenatos. La burocracia, el clientelismo, la falta de compromiso la llevaron en el despeñadero en que se encuentran. Ahora tenemos que recuperarla de la intervención y devolvérsela a los vallenatos. Para eso hay que nombrar un gerente técnico, una junta directiva que no sea de bolsillo, que tome decisiones inteligentes, que busque nuevos negocios que potencialicen la empresa. Y además tenemos que poner en marcha el plan maestro de acueducto y alcantarillado, porque facturar solo el 33% del agua que se produce es muy bajo. Vamos a recuperar a Valledupar, ese es mi compromiso. La misma pregunta para el candidato Álvaro Portilla Molina. ¿Qué hará con Valledupar en un eventual gobierno suyo? Cuando recupere a Valledupar, vamos a dotarla de un gobierno corporativo. Un gobierno corporativo le va a garantizar independencia técnica, financiera, sostenibilidad y que sirva para cumplir su misión esencial, proporcionar servicios públicos de calidad y recursos para la ciudad. También le hago la pregunta a Ricardo Vives, candidato a la alcaldía de Valledupar. La pregunta es, en un eventual gobierno suyo, ¿qué hará con la empresa Valledupar? En mi gobierno, Valledupar será 100% pública. Se la recibiremos a la Superintendencia de Servicios Públicos, saneada fiscalmente y operativamente. Y empezaremos un proceso de transformación y de modernización de la planta de tratamiento, porque no podemos quedarnos sin agua en tiempos de turbiedad.
pero además de eso será la empresa que era óptima hace 25 años antes de que se la robaran. Y como prioridad le llevaremos el agua a los 25 corregimientos que hoy carecen de este servicio tan fundamental para la vida. Termino con Miguel Morales, candidato a la alcaldía de Valledupar, y le pregunto, Miguel, si usted es elegido alcalde de Valledupar, ¿qué hará con nuestra empresa, con la empresa Endupar? Como todos saben, no es un secreto que esta empresa Endupar está intervenida por la superintendencia. Vamos a esperar los resultados que de la superintendencia, cómo va a quedar Endupar. Si queda pública y si queda a manos de la administración del municipio de Valledupar, reconstruiremos a Endupar con un trabajo de diálogo con el sindicato y sus trabajadores de planta, para que me ayuden a trabajar de la mano con ellos, a ser una empresa pública de calidad, de responsabilidad, y trabajar por el pueblo para que tengan esos servicios y que llegue el agua donde no llega. Que las redes húmedas tengan un seguimiento permanente para mejorar las condiciones de ellas y que los servicios públicos de esas redes lleguen a todos los barrios. De verdad, pues, estoy dispuesto a trabajar por Endupar y a todo el pueblo decirle que trabajaremos para que esos servicios públicos del agua potable, de alcantarillado y otros lleguen con calidad. Terminamos la ronda de preguntas con los candidatos a la alcaldía de Valledupar. Es la posición de cada uno de ellos. Reitero, le enviamos la invitación, la misma pregunta a los 9 candidatos. Sin embargo, 3 quedaron pendientes de responder. Usted elige. Nosotros informamos. RTA Noticias. Información confiable. La Cámara de Comercio de Valledupar ha realizado el gran homenaje de los 40 años de vida artística a Ivo Luis Díaz, el hijo de Leandro Díaz, quien es el heredero de toda esta leyenda de la música vallenata. El evento se cumplió en un centro de convenciones de esta capital con la participación de invitados especiales, igualmente con el pronunciamiento del presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valledupar, José Luis Urón Márquez, aparte de lo que pasó en esa ceremonia especial. Los homenajes se hacen en vida y no podíamos perder esta oportunidad para expresarte frente al pueblo caribeño y en especial frente al pueblo vallenato nuestra admiración y nuestro respeto. Esta noche, ante este auditorio repleto de almas felices, y ante el legado vivo del maestro Leandro Díaz, en presencia de Ruby, tu esposa, y de tus hijos, exaltamos tu legado. Te rendimos tributo de respeto y admiración. Ivo Díaz, nuestro maestro, nuestro amigo, querido por todos los vallenatos, querido por todos los que nos gusta esta música, los amantes de la música vallenata, que no solamente es colombiana, sino que ya es una música que gusta en el mundo entero. Son dos decretos que hace la gobernación del Cesar, donde le rinde homenaje a la vida artística y a la vida profesional y humana. Atención, que hay noticia de última hora y se registra en la cárcel judicial de Valledupar. Hay un amotinamiento en el patio 3 de ese centro de reclusión ubicado en el barrio de Angón de Valledupar. Ha dejado varios internos heridos, algunos de ellos de consideración. Uno fue sacado hasta el hospital Rosario Pumarejo López para ser atendido. Lo que hemos conocido de este hecho es que los internos se amotinaron cuando guardianes intentaron realizar una requisa ahí en el interior del patio número 3. Lo que se ha conocido por parte de Reta Noticias es que varios de los internos resultaron heridos en este hecho. Uno de ellos, reitero, fue trasladado de inmediato al hospital Rosario Pumarejo de López porque estaba presentando convulsiones. Sin embargo, no se conocen más detalles de esta situación que registra este interno que fue llevado al centro asistencial. La guardia retomó el orden del patio número 3 y se controló la situación registrada en horas de la tarde de hoy aquí en esta capital. Una primera pausa, ya vengo con más aquí en RTA Noticias. Lanzamos nuestra campaña de sorteos promocionales para premiarte a ti, nuestro cliente especial. Te conocemos y sabemos que comprar y ganar es tu plan favorito. Compra, registra y gana. Acércate, pégate, no vaya a
Ven a nuestra vitrina Autoeste Kia Valledupar. Te ofrecemos excelentes planes de financiación para que estrenes tu Kia favorito. Autoeste Valledupar, carrera 7A, número 20D15. Informes 605-571-5111. RTA Noticias desde Barranquilla, en el Congreso Nacional de Azocagas, octubre 4, 5 y 6. Cobertura informativa especial en las emisiones de RTA Noticias y en nuestras plataformas digitales. Invitan UPAR System, un futuro mejor. Con FACESAR estamos cumpliendo sueños. Cámara de Comercio de Valledupar, impulsando el desarrollo regional. El día 21 de septiembre del 2023. Lo invitamos a que ingrese a nuestra página web www.ccvalledupar.org.co para que realice la correspondiente inscripción. Recuerde, es gratuito y certificado. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar, la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y, cómo no, si todos los días junto a más de 700 compañeros hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas y que los sueños inicien más reales, más alegres, más bonitos y sí, más limpios. Casa quiere sacar al mosquito de ese Jeep, no entrar. Mamás, papás, para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones. Lavar y cepillar cada semana con cloro, tanques, lavaderos y albercas. Mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua. Cambiar cada 3 días el agua de los floreros y bebederos de animales. No almacenar elementos que sirvan de criadero como latas, llantas o envases. Mantener los desechos del hogar en canecas con tapa. No dejar las basuras en intemperie. Utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades. Usar repelente frecuentemente, especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas. Juntos podemos hacerlo mejor. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A., líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de 3 alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imagenología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo, cada paciente
paciente es diferente, nuestra clínica también. Y ahora comienza toda la información deportiva aquí en RT Noticias. La presentamos con Eduardo Iván Retamoso. Eduardo, muy buenas noches. Waldo, saludo muy especial a usted, a todos nuestros televidentes. Esto es RTA Sports. Atleta del mañana, el equipo cesarense que está participando en el torneo de la Primera C, el único de este departamento, sacó buen resultado ante el equipo de Yopal Casanare. 0-0 terminó el partido y todo se definirá en el municipio de Bosconia el próximo domingo. El único equipo que representa al departamento del Cesar en el campeonato de fútbol de la Primera C es Atleta del Mañana del municipio de Bosconia. El conjunto que dirige Jaime Arrieta sacó un empate 0-0 en calidad de visitante ante Atlético del Oriente de Yopal Casanare. El duelo se disputó en el estadio Santiago de las Atalayas de Yopal. Los cesarenses disputaron un duelo muy parejo en su visita a los casanareños. La serie se definirá el próximo domingo 8 de octubre en el municipio de Bosconia, en el estadio municipal de esa localidad. De clasificar a la siguiente fase del certamen que organiza la División Aficionada del Fútbol Colombiano de Fútbol, Atletas del Mañana se enfrentaría a Politécnico de Medellín o a Macías Fútbol Club de Manizales, que protagonizan la otra llave. San Francisco de Valledupar sacó buen resultado en condición de local en la fase de octavos de finales del torneo nacional sub-20 A que organiza la Federación Colombiana de Fútbol. Dos golazos de Mateo Hinojosa le dieron la victoria al equipo vallenato. San Francisco de Valledupar ganó de local y está a un paso de clasificar a la siguiente instancia del Campeonato Nacional Sub-20 de Fútbol. El volante Mateo Hinojosa fue la gran figura del partido de ida de los octavos de finales del torneo Sub-20 A que organiza la Federación Colombiana de Fútbol entre San Francisco y Alianza Petrolera, disputado el domingo 1 de octubre en la cancha del barrio Panamá de Valledupar. El resultado final favoreció al equipo vallenato 2-1 con doblete de Hinojosa. Los locales se fueron arriba en el marcador, pero el equipo petrolero igualó las acciones antes que terminara el primer tiempo. El gol de la victoria llegó tras ejecución de pena máxima del jugador del barrio San Martín, Mateo Hinojosa. El encuentro de vuelta se jugará el próximo sábado 7 de octubre en la ciudad de Barranca Bermeja. Es de anotar que San Francisco, dirigido por el entrenador Jaider Molina, es el único club aficionado del país dentro de los mejores 16 del campeonato. Novedades de la Selección Colombia de cara a los compromisos que afrontarán las próximas fechas eliminatorias. 10 partidos restan para que se enfrente a su similar de Uruguay en Barranquilla. A las ya dos lesiones confirmadas de Jerry Mina y John Lucumí, otros elementos se podrían sumar. Durante este fin de semana, el lateral izquierdo Johan Mojica sufrió un percance muscular en el posterior de su pierna derecha y tuvo que recibir atención médica. Tras una breve revisión, se tomó la decisión de sustituirlo. Mojica había ingresado a los 63 minutos del juego y tan solo 5 minutos después tuvo que salir lesionado en un partido correspondiente a la jornada dominical del fútbol español, donde su equipo Osasuna consiguió una victoria en casa del Alavés. Por su parte, el volante del Crystal Palace, Jefferson Lerma, es duda por una molestia muscular que lo ha marginado en las últimas convocatorias de su equipo. La buena noticia pasa por los lados de uno de los capitanes de la selección. El director técnico del Inter de Milán, Simone Inzaghi, anunció que Juan Guillermo Cuadrado está disponible y que cuenta con el colombiano para los próximos compromisos. La Selección Colombia de Fútbol se enfrentará el 12 de octubre a Uruguay en Barranquilla, mientras que el 17 jugará de visitante ante Ecuador. Las autoridades en la ciudad de Valledupar ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien entregue información que permita dar con el paradero de la muerte de Champions, el exfutbolista que inicialmente fue herido en medio de un atraco y que posteriormente falleció en una clínica de la ciudad de Valledupar. Las autoridades en la ciudad de Valledupar ofrecieron una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien suministre información que permita dar con el paradero del responsable de la muerte de César Augusto Polo Tafur, conocido popularmente como Champions. El exfutbolista profesional fue herido con un disparo de arma de fuego el 21 de septiembre en pleno centro de la capital del Cesar, tras supuestamente oponerse a un atraco. Luego de este hecho, su corazón dejó de latir en una clínica de la ciudad el 26 de septiembre y el jueves 28 fue sepultado en el cementerio Jardines del Eseomo después de haber sido despedido por sus familiares y amigos en la popular bombonera del barrio Sicarare. Champions residía en el barrio Kennedy de Valledupar y se destacó en su momento como jugador profesional de fútbol del Valledupar FC y del Barranquilla. Últimamente participaba en los torneos tradicionales de barrios en Valledupar.
Conozca al colombiano que se convirtió en el basquetbolista más longevo del mundo. El partido entre Titanes de Barranquilla contra Cóndores de Cundinamarca quedará en la historia del baloncesto colombiano. Esto debido a que faltando poco menos de 2 minutos, Cóndores ingresó con el número 7 a Octavio Carrillo, quien con 63 años debutó y se convirtió en el jugador más longevo en jugar baloncesto profesional. Esta marca estaba registrada por el jugador Nat Hike en Estados Unidos, quien jugó a sus 45 años. En el tiempo restante, Carrillo participó activamente del encuentro e igual que el resto de sus compañeros, se le vio aportando tanto en ataque como en defensa. Recibió la pelota en varias ocasiones e incluso intentó embocar la pelota en el aro en 3 oportunidades. Ninguna fue efectiva, pero de igual manera tuvo una aceptable actuación. Al final el partido terminó 80-106 a favor de Titanes, que desde el primer cuarto estuvo a la delantera del marcador. Cabe resaltar que Octavio ha estado vinculado al baloncesto desde que cumplió los 18 años de edad. Su llegada a este deporte se dio un poco grande, pero nunca desistió de hacer lo que tanto ama. Es así que al día de hoy puede decir que es el jugador profesional. Hemos llegado al final de las informaciones en RTA Sports. Ubaldo, usted tiene más noticias en RTA. Vamos con más información política aquí en RTA Noticias. Información confiable. Ernesto Orozco Durán realizó un recorrido por territorio Cancuamo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Un recorrido por varios corregimientos del norte de Valledupar realizó Ernesto Orozco Durán, candidato a la alcaldía, durante este fin de semana. La primera parada fue en la comunidad de Pontón, resguardo indígena Cancuamo, donde el aspirante conoció las necesidades que en diferentes áreas presentan los pueblos indígenas asentados en Valledupar. Seguidamente, Ernesto se trasladó hasta la comunidad de Guatapurí y posteriormente se dirigió a la comunidad de Chemesquemena, donde asumió compromisos con el pueblo indígena Cancuamo. Uno de los voceros de la comunidad le expresó la preocupación de esta zona por el tema del agua potable y el saneamiento básico, también la necesidad de incentivar el turismo en la región y la mejora en el acceso de los jóvenes cancuamos a la universidad y, sumado a lo anterior, la importancia de apoyar la permanencia de estudiantes indígenas en la ciudad. Ernesto Orozco se refirió a la necesidad de apoyar la puesta en funcionamiento del centro panelero, proyecto que permitiría una mejor comercialización del principal producto de la región, el mejoramiento de las vías de acceso a las comunidades, pero asegurando el respeto a la autonomía indígena. Entre tanto, Elvia Milena San Juan realizó un recorrido por intersecciones semafóricas aquí en la capital del Cesar. Hasta las intersecciones semafóricas más populares de Valledupar se trasladó la candidata a la gobernación del Cesar, Elvia Milena San Juan, este lunes 2 de octubre para seguir conquistando el voto de los ciudadanos en las próximas elecciones regionales. Los semáforos, los manguitos, los tres postes y el centro de Valledupar fueron los lugares escogidos por Elvia Milena para presentar junto con su equipo de trabajo las propuestas que integran su proyecto político. En cada recorrido, la candidata compartió con los conductores y transeúntes a quienes les ratificó su compromiso por seguir impulsando políticas que promuevan su participación y bienestar en el departamento. Los candidatos a la gobernación del Cesar, Claudia Margarita Zuleta, y a la alcaldía de Valledupar, Cristian José Moreno Villamizar, recibieron la adhesión de los amigos llamados C2. Este acto se cumplió en horas de la mañana de hoy y allí Cristian José se pronunció dándoles la bienvenida a este grupo de amigos. Invitación en la búsqueda de una Valledupar de progreso, de una Valledupar de desarrollo, de una Valledupar que nos toca sacarla de esos últimos lugares en todos los indicadores sociales y económicos. De una Valledupar por la que nos las vamos a jugar con todas. De una Valledupar en la que queremos invitar a los hombres y mujeres, a los jóvenes, al adulto mayor, al campesino, al productor, al miembro de los gremios, al mototaxista, al taxista, al panadero, a todos los sectores sociales, a que se nos incruste algo en nuestra mente y en nuestra alma: la libertad y la dignidad, y sobre todo la autonomía, son 3 valores, 3 principios que Valledupar siempre ha demostrado con rebeldía, con coraje, que los hace valer. Y esta no va a ser la excepción. Este es el momento histórico que tenemos en nuestra mano.
unidad real. Esta es la posibilidad que con el voto, pero sobre todo con el trabajo, con el esfuerzo en la multiplicación que todos sabemos y podemos hacer, será necesario que consolidemos para el progreso de esta ciudad. Esto se construye con hombres y mujeres. Mírense, tóquense unos a otros y dense cuenta que tenemos una característica que nos identifica: libertad y autonomía. Y así es como quiero actuar en el gobierno de las soluciones para la gente. Cuando Dios me permita y ustedes me ayuden para llegar a gobernar a Valledupar. Continuamos con las informaciones aquí en RT Noticias. Liquet Pérez está en las calles de Valledupar para conocer la opinión de los ciudadanos sobre las nuevas tarifas del servicio de buses en esta capital. Liquet, muy buenas noches. Muy buenas tardes, Ubaldo, a usted y a todos nuestros televidentes. El día de hoy salimos a las calles de Valledupar a preguntarle a los transeúntes a ver qué les parece el aumento del precio de las busetas. Exageradamente. El CIBA le subió muy exageradamente al servicio porque somos un pueblo vulnerable que no tenemos la capacidad de recibir un aumento tan alto al transporte masivo en Valledupar, teniendo en cuenta de que no hay empleo, del mal servicio que se está prestando. Entonces ya ves, uno prefiere la moto que te lleva de puerta a puerta y pagas tus 600 de más, pero son demasiado altos. Rosalba Pérez. Ocasionalmente tomo busetas y me parece bien que hayan subido, pues el costo de la vida también está subiendo, entonces también se merece que el servicio urbano, aunque que se preste muy bien para que uno esté conforme con esa alza, entonces me parece bien. Pues me parece que fue como que muy exagerado en tan poco tiempo, porque ya, o sea, no me parece que en tan poco tiempo ya 400 pesos. Las opiniones son divididas. Ubaldo, siga usted con más información allá en estudio. Informó Liquet Pérez. Seguimos hablando de política. Camilo Quirós ha realizado hoy un pronunciamiento a raíz de la reciente encuesta publicada que da como ganadora en la intención de voto a Ernesto Orozco Durán. Camilo ha invitado a los participantes a la alcaldía de Valledupar, que son afines a su campaña, que se unan para enfrentar precisamente al que va punteando las encuestas. Charik, muy buenas tardes. Ubaldo, un cordial saludo para usted y para todos nuestros televidentes. Efectivamente, aquí me encuentro con el candidato Camilo Quirós, porque el día de hoy, teniendo en cuenta las recientes encuestas presentadas aquí al pueblo vallenato, él hace un llamado a que se está atacando a la democracia aquí en Valledupar. Bienvenido a RTA Noticias, candidato. ¿Por qué usted hace pues este llamado? Porque hoy más que nunca la ciudadanía está en riesgo, el futuro de la ciudad está en riesgo, el futuro de las nuevas generaciones está en riesgo. Las encuestas lo que nos están mostrando es que es precisamente ese candidato que no hace propuestas, que no va a los debates, que no le dice a la ciudad cómo lo quiere gobernar, es ese candidato el que hoy está liderando las encuestas. Quiere decir eso, que lo único que están haciendo es redoblando esfuerzo las maquinarias, gastándose más plata de la que normalmente se gastan, comprando conciencias, que de esa manera quieren arrebatarnos a nosotros, los vallenatos, la posibilidad de que aquí se den transformaciones y que ante ese redoblamiento de esfuerzos de la maquinaria no nos queda otra que redoblar esfuerzos en la opinión, agarrarnos de mano todos los candidatos independientes para que salgamos a enfrentarlos juntos en un único proyecto y que tengamos la posibilidad de que aquí se den transformaciones. Bueno, candidato, ¿con qué otros pues candidatos aspirantes a la alcaldía de Valledupar usted ya ha entablado un diálogo pues para hablar sobre esta unión? Con todos los candidatos que hoy están tratando de enfrentar esas mismas formas perversas que han tenido los mismos con las mismas para gobernarnos, con Marisabel Campo, con Álvaro Portilla, con Cristian José Moreno, con Ricardo Vives, con Ricardo Reyes, con Lina de Armas. Ellos también tienen el deseo absoluto de que aquí pasen cosas. La invitación es a que nos pongamos de acuerdo. Hoy más que nunca la ciudad nos necesita, que depongamos egos, que encontremos un instrumento. Yo me someto, soy también un soldado de esa causa y me someto a cualquier resultado. Si eso implica incluso
que esto quede en cabeza de cualquiera de los otros actores. Yo estoy dispuesto a que vayamos, carguemos maletas, cojamos micrófono, abramos discurso. Lo importante es transformar a Valledupar. Bueno, muchísimas gracias, candidato. A ustedes por el espacio. Bueno, Ubaldo, este es el llamado que hace el candidato a la alcaldía de Valledupar, Camilo Quirós, y es a la unión para que los otros candidatos alternativos pues se sumen a una sola marcha para lograr la alcaldía de Valledupar. Sigue usted con más información en estudio. Seguimos haciendo pedagogía electoral aquí en RTA Noticias. ¿Qué son los claveros electorales? Aquí les contamos. Los claveros son las personas encargadas de custodiar los documentos electorales hasta el arca triclave, que es la caja o recinto con tres cerraduras o candados donde se introducen los documentos electorales. A medida que se vayan recibiendo los pliegos provenientes de las mesas de votación, los claveros los introducirán inmediatamente en el arca triclave respectivamente y anotarán en un registro con sus firmas el día y la hora de la introducción de cada uno de ellos y su estado. Una vez ingresados en el arca la totalidad de los documentos electorales, procederán a cerrarla y sellarla y elaborarán un acta general de la diligencia en la que conste la fecha, hora de su comienzo y terminación y estado del arca. Los claveros volverán a reunirse a la hora y fecha en que deben comenzar los escrutinios y pondrán a disposición de las respectivas comisiones escrutadoras uno por uno los sobres o paquetes que contienen los pliegos de las mesas de votación hasta la terminación del correspondiente escrutinio. El Tribunal Superior del respectivo Distrito Judicial hará la designación del juez que actuará como clavero en cada una de las registradurías auxiliares. En las registradurías municipales, el juez municipal o en su defecto, el penal o el promiscuo municipal actuarán como clavero sin necesidad de designación, en cuyo caso el registrador le recordará el cumplimiento de esta función. Hacemos una nueva pausa para comerciales. Ya vengo con más aquí en RTA Noticias. Si no pudiste aprovechar nuestras ofertas en Fruver, te cuento. Extendimos nuestras promociones de días verdes. Y en agosto todos los días son días verdes, con descuentos de hasta el 20% y mucha referencia de frutas y verduras. Recuerda, en Mi Futuro y Don Campo todos los días son días verdes. Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. Durante el mes de amor y amistad, sorprende a todas las parejas mayores de 18 años con la super promoción 2x1 en optometría y oftalmología. 15% de descuento en lentes y monturas. Reserva tu cita al call center 605-589-4044. Oftalmo Piñeres, Clínica Oftalmológica, Retina y Vitrio. El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Juntos por el corazón del Valle. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti. Están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Escucha, amiga. Planifica tu vida. Antes de cualquier decisión, recuerda que un embarazo a temprana edad puede afectar tu salud y truncar tu futuro. Espera. Hablemos sin miedos de sexualidad y derechos de manera clara y oportuna. Secretaría Local de Salud. Alcaldía de Valledupar. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar vela por la defensa de los docentes. ¿Sabías que en los puntos de Supergiro Cesar puedes realizar el pago de tu tarjeta de crédito del BBVA? ¡Sí! Ahora con el nuevo servicio tendrás la facilidad de pagar tus obligaciones en cualquier punto de Supergiro Cesar. Más fácil, sin excusas, más cerca. ¿Qué se les viene a la mente cuando les decimos Matildelina? Media luna, los tocaimeros,
el río Tocaimo. La herencia del más grande permanece con nosotros. Por eso la Cámara de Comercio de Valledupar se une al homenaje y celebración de los 40 años de vida artística de Ivo Díaz, el gran legado de Leandro Díaz. Acompáñennos en esta historia. Comienza la información del entretenimiento aquí en RTA Noticias. Mateo es un niño que se ha vuelto viral en las redes sociales por su bondad. No quiero entrar en detalles de lo que pasó porque aquí se los cuento en esta nota de RTA Noticias. Un niño de aproximadamente 6 años de edad quedó grabado en un video aficionado desde hace años atrás y salió a relucir nuevamente en estos días en las plataformas digitales. Mateo dejó grabado en los corazones la muestra de lo grande que es su corazón, al estar comiendo en su aula de clase y acordarse de su mamá y asegurar la presa que había en el plato. ¿Dónde está la presa? Enséñamela. Levanta la presa. ¿Y por qué esa presa está en la bolsa, papi? La maestra que grabó este bonito video dejó una gran enseñanza que ha tocado el corazón de los internautas debido al gran gesto que tuvo el pequeño. ¿Y tú no vas a comer? ¿Por qué, mi amor? ¿Para tu mamá? Aunque este video salió a relucir nuevamente después de tanto tiempo, este acto de bondad hacia su madre enseña a la juventud de hoy en día de dónde viene la palabra honra padre y madre. Comenzó el proceso de venta de palcos individuales para el concierto o los dos conciertos de Silvestre Dangond. El artista de música vallenata Silvestre Dangond anunció por medio de sus historias de Instagram que estarán habilitadas las entradas de palco individual a su próximo concierto que se realizará el 10 y 11 de noviembre del presente año. Entonces, aquí les dejo el link, aquí les voy a dejar el link para que compren sus entradas, palcos individuales. Tanto que querían, se llegó el momento. Por otra parte, el Urumintero en sus historias también habló acerca de su restaurante El Rubí. No te vayas a meter a loco, vas a perder billete. Pues no. Yo sí le voy a apostar a Valledupar. Y siempre, como siempre le he apostado a Valledupar. Yo veo lo que otros no ven. Y ahí está El Rubí funcionando. Quien no se quedará atrás para el lanzamiento de Tamalo es el hijo menor de Silvestre, quien se encuentra ensayando el vallenato de Silvestre, una de las canciones filtradas del artista. Diego Daza está preparando su gira de fin de año con Ató Timbal, luego que se convirtiera en éxito varias de sus canciones. El cantante Diego Daza siempre se ha destacado entre los intérpretes del género vallenato. Esta vez su más reciente álbum, Ató Timbal, lo está llevando a recorrer cada rincón de Colombia y en los diferentes países junto a su acordeonero Carlos Rueda. El cantautor dio a conocer por dónde hará su gira de Ató Timbal, el cual tendrá en total 70 conciertos. El artista hará presentaciones en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, entre otros. El cantante también hará presencia en los países Venezuela y Estados Unidos. El Festival Cuna de Acordeón realizado en Villanueva cumplió a sus ganadores, entregando la premiación a cada uno de los reyes. Después de haber culminado las fiestas del Festival Cuna de Acordeones en Villanueva el pasado domingo 25 de septiembre, el presidente de Festicuna, Raúl Hernández Maestre, dio a conocer que se entregó a los tres primeros ganadores más de 100 millones de pesos. El presidente de la Fundación Cuna de Acordeones expresó lo satisfecho que se siente él y su equipo de trabajo al ver que pudieron cumplirle no solo al pueblo villanuevero, sino también a visitantes de otros países como Canadá y México. Gracias a la empresa privada, gracias a la alcaldía del municipio de Villanueva, gracias a todos los patrocinadores que se vincularon al festival, se pudieron entregar otros premios adicionales. De esta manera, Raúl Hernández agradeció a todos los que hicieron parte del proceso. La Fundación Cuna de Acordeones se tomará un descanso y después se pondrán en marcha el trabajo para el Festival 2024. En el municipio de San Alberto, en el sur del Cesar, asesinaron a un hombre de 40 años de edad. Como Carlos Alberto Cañaveral Salcedo, de 40 años de edad, fue identificado el hombre asesinado con arma de fuego en zona rural del municipio de San Alberto, en el departamento del Cesar. El reporte policial señala que el hoy fallecido fue encontrado sin vida exactamente en el tramo vial La Lizama, en el sector señalado, el domingo 1 de septiembre. El cuerpo del hoy fallecido fue hallado con varias heridas de proyectil de arma de fuego en la espalda y brazo derecho.
El cadáver fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal y fue inspeccionado por la policía judicial. Las autoridades iniciaron el proceso investigativo para lograr dar con los móviles y autores del crimen. Ofrecen recompensa por los más buscados en el departamento del Cesar. La información la entregó la Policía Nacional. La Administración Municipal anunció una recompensa de 5 millones de pesos por información que facilite la captura de personas que aparecen en el cartel de los más buscados en Valledupar. Como resultado de un trabajo realizado con la Policía Nacional, desde la Administración Municipal ofrecemos una recompensa de hasta 5 millones de pesos por quien nos permita ayudar con la captura y judicialización del cartel de los más buscados por el delito de hurto. Comunícate con las líneas 122, 123, 155 y 159. Garantizamos absoluta reserva. El Departamento de Policía Cesar dio a conocer la lista de los más buscados, donde aparecen 12 personas, entre ellas un capturado, señalados del delito de hurto en la ciudad. En el cartel figuran los nombres de John Hyder de la Hoz Toro, alias Yonki, Michael Joan Fernández Muñoz, Jeremis Enrique Manjarres Gómez, Jenris de Jesús Villarreal Bonilla, alias El Flaco, Jairo José González Flores, alias Jairito. Asimismo, se encuentran Alfredo Junior Martínez Castillo, alias Junior Arepa, Luis Alberto Ávila Ríos, alias Lucho, Kevin Daniel Daza, Carlos Mario Medina, alias El Peluca, Juan Manuel Mosquera, alias El Negro, Edgar José Daza Marís, alias El Taxista, y Ronaldo Antonio Sandoval Medina, alias El Veneco. Estas personas son sindicadas de cometer acciones delincuenciales en la ciudad, afectando la tranquilidad de la comunidad, por lo que las autoridades acordaron la recompensa de 5 millones de pesos con el fin de lograr su captura. Fue capturado un sujeto que golpeó a su señora madre en el municipio de Aguachica, Cesar. En el barrio El Oasis 2 de Aguachica, Cesar, fue capturado un sujeto que responde al nombre de Jason Trigos por el delito de violencia intrafamiliar y daño a bien ajeno. Según el reporte policial, el sujeto fue aprehendido cuando se encontraba rodeado por la comunidad tras agredir físicamente a su mamá y dañar los enseres de la casa. Los habitantes del sector dieron aviso a los miembros de la Policía Nacional sobre el insólito caso, quienes arribaron hasta el sitio para llevar a cabo la captura. El hombre fue llevado hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata URI por el delito mencionado. De igual manera, fue dejado a disposición de la Fiscalía, que presentará sus argumentos sobre la responsabilidad del hombre en el caso. Con esta información terminamos esta emisión de RT Noticias. Recuerden que mañana volveremos a las 12 del día con nuestro noticiero político para tenerle toda la información de la política local y regional. Muchas gracias por la sintonía. Muy buenas noches.